falta el tiempo y quedo ahí. Tal vez se leyó, no sé. Sí, puede ser. A ver si que se haya laggeado, si le haya una pequeña desconexión. La cosa es que ahora creo que esto va a cerrar el match, ese turno que no pudo jugar Mick, lamentablemente. Va a cerrar el match porque Exilin va a sacar la máxima ventaja en la mesa y no hay forma en la que Mick pueda dar vuelta a esta partida. ¿Está pero... apuntando la mesa? Ya, bueno, decidí no hacerlo. No lo jugó. No lo jugó, está bien. Y lo otro que me sorprende es por qué Exilin no juega Rex a Rugal. No. De ahí, por fin, Exilin, después de armar una buena mesa, decide procear la trampa explosiva. Es con 10 de daño. Sí, pero ojo, ¿eh? Que acá Exilin ya encontró un activador. Y lo va a poder usar ahora mismo. Se va a quedar a uno. ¿Tiene un daño en la mano? No. Y la mesa está. Tiene base. Si no tradea el lethal para Mick. Ojo. Si no tradea el lethal para Mick. Mira que greedy. Oh, y se lo vaya, se lo va a llevar Mick. Se lo va a llevar, si ve aquí el lethal, se lo va a llevar. Tiene que ser perros doble matar. Y se lo lleva. Tiene 5, exacto, lethal exacto. Sí, el lethal exacto. Pues eso que decía, si no trae con el dinosaurio al Murloc, se lo lleva Mick. Y vamos a ver si es que ve el lethal al Mick, porque creo que la está dudando, está contando 10 veces. Vamos, Mick. Yo quiero ver más. Vamos, vamos, Mick. Lo está contando. A ver. Sí, lo vio, está montando toda la cara. Hasta que no te juegue los dos matar. Ya te a los dos dinosaurios. Y se lo lleva Mick. Después hemos visto cometer pocos errores a Exilin. Pero cometió uno crucial acá. No tradió el Murloc. Cuando ya tenía el match casi. El match lo tenía asegurado, básicamente. Se llevó el mejor esbirro de Mick. De todas formas, muy difícil Rugal. Siempre jugar alrededor del Citech es muy, muy difícil. Bien. Y creo que acá Mick tiene básicamente un robo para ver si es que se puede llevar esta partida. Sí, el robo de algo que puede hacer. Leeroy. De daño. Creo Leeroy. Que lo lleva.